Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión quería probar un jueguito muy bueno que se puede utilizar en una PC de bajo recurso. Se llama Flatout 2. Vamos a proceder a instalarlo. Creo que vamos a probarlo en una canaima, a probar canaima de letras rojas, así llaman la canaima de letras rojas. Vamos a esperar un poco, dale acá el juego. Que va hacia el disco duro, entonces voy a mostrar este video cómo podemos hacer para recuperar flex. Normalmente se daña en esta parte, es muy sencillo, no sé si lo tengo que hacer, entonces ya nos deja de reconocer el juego. Entonces, tengo al pendiente. Si quieren suscribirse a mi canal para que vean más o menos el próximo video que me hace el sonido para recuperar nuestro flex de no sabemos qué flex va de las primeras canaimas a unas de las la 5.3, directamente de popular, finalmente la 5.1 a 4, que es la que tenemos en el momento atrás. Y vamos a estar con los sistemas de juego. Vamos ahora a proceder a iniciar el juego. Vamos al archivo este que dice Flatout 2. Lo copiamos en disco loco. Vamos a hacer equipo, colocar C. Como usted tiene Windows 64 bits, metemos archivo del programa x86. Y abrimos el camino acá, rellenar por fecha de modificación y la primera que está acá es un P interruptivo. Copiamos al archivo Flatout 2 y con esto completamos y iniciamos un interruptivo acá. Voy a dar clic directo, así que seleccionamos directo, pero no le quería decir que crecimos acá, después de que vamos a instalar la cuestión de DirectX, vamos a instalarle una versión menos actualizada, la más actualiza, y si tenemos una versión más actual, entonces la salta mejor. Vamos a ver aquí si lo crecimos actualizando. Un juego muy muy bueno, pero que tiene bastante, que tiene una de bajo recurso, pero generalmente no necesita hacer este video, pero si poseen uno, mucho mejor, ya que tendrá mucho mejor rendimiento y correrá más fluida. Acá vamos tocando aquí, cosa, bueno, déjenmelo abajo en la caja de comentarios, recuerden suscribirse al canal, darle un me gusta y bueno, próximamente teniendo unas herramientas para
estuve reparando este tren, pero bastante duro, bastante duro. Vamos a ingresar y la podemos darnos de no ver si tenemos abierto el tap. Y tenemos aquí la fauna nuestra, vamos a ver por lo menos dice que tengo la gente de graphic, le dan su like, en pantalla vamos a buscar como un 800% que no tenemos tanta resolución y español, ok, sound. Luego le damos enter, enter, enter y flat out 2, muy bien. Si quieres podemos bajar el volumen, tenemos 4 y ya bajamos el volumen de nuestro canal, tenemos el perfil nuevo, tenemos el player, que es el perfil que se queda, tenemos el video, jugador, tenemos para jugar carrera profesional, carrera única, única, evento único y derby libre. Vamos a empezar con carrera profesional. ¿Ven? Y acá seleccionamos. Yo generalmente escojo run. ¿Ven? No sé qué es el tiempo. Y vamos acá. Tenemos el track que tenemos un poquito. Tenemos el traje. Tenemos el coche. O la tenemos. Vamos a ver con el kit. Ver derby, carrera o carrera. Vamos a hacer carrera para mostrarle. Bien, vamos acá. Perfecto. Vamos a jugar derby, ya que es un buen tiempo, no vamos a arrancar una carrera. Si no, contamos con dos carreras. Gente, vamos a hacer arriba. Y que me está mostrando 39.1, 800%. Y lo podemos explicar, ya por lo menos acá originalmente viene con Ponto. Y este que tenemos acá, que me diría que vayamos golpeando los otros carros, nos aumenta el nitro. Todo muy entretenido. Y te vayas avanzando, pues. Es mejorar el motor, mejorar el nitro, ir mejorando la batería. Y lo recomiendo bastante para jugarlo en el. Tienes por lo menos varios equipos en tu casa, y tienes conectado una red, red de hogar. Se puede jugar con tu hijo, con tu hija, con un amigo, con un familiar y demás de tu carro. No, no, ya acá como estamos empezando, los carros que no están a bajo nivel, no tienen que poder llegar de primero, prácticamente todo. Pero es muy muy recomendable jugarlo en primer juego, no está con recién. Y fíjense que en la canaña tiene bastante buen freno. Recuerden que en el canal yo le he agregado una memoria RAM de 4 GB y ellos originalmente vienen aquí de modelo 101 a 4 GB con 20 GB de RAM de parte.
Y de hecho viene avanzando. Viene grabando todo. Tarda, ¿no? Tarda bastante también en el intro. Por el sitio de largo que le queda las cosas. Me da modo verde. También aumenta el intro. Una vuelta. Prueba. Pero no era posible, y se viene a otra pista. Me gusta, y el otro juego que le gustaría probar en una canaima, en una caja de comentarios. Y yo con gusto, si no lo tengo, me lo voy a descargar y lo probaré para probar su camino. Esta semana estoy teniendo unos juegos, un gameplay de juegos para PC. Y ya subo poniendo unos tutoriales para instalar los sistemas operativos en la canaima vía USB. A las personas que no saben cómo hacerlo, estoy subiendo. Etapa, dice que unos buenos planos por segundo, más que con un poco, y vamos allá, vamos a hacer esto como carrera para que no me olvide, luego probaremos otro juego en el próximo video. Para celebrar con las flechas direccionales y para mucho con control pero por lo menos para darle buen portazo a los carros le damos exactamente micro. Voy a tratar de empatar con agresivo, a medida que vaya avanzando, más agresivo haciendo los conductores, no sé, aparte que en una de las curvas fijas la fecha de espacio es pequeña, ¿no? Y puedes derrapar, no sé. Optimizado, no consumen tantos recursos y muy divertido porque le puedo jugar con su familia vía red plan. También trae, creo que tiene una opción, si mi hermano recuerdo, para hablarlo online, pero no se puede. Perfecto, 10 segundos. Vamos a ver un sitio. Vamos a ver si lo necesitamos. Con todo el metro que vamos a hacer. Respecto a la reparación de PC, reparación de canal y más,
monitor de sistema operativo, eso termina la primera parte, vamos a buscar el video y voy a tratar de darle un link en la parte de abajo para instalar el juego, una que no tengo. Y vamos a ver el escape y vamos a ver acá, tenemos un multijugador, tenemos fiesta, modo online y modo LAN. Vamos a ver si todo bien abre el modo online. Yo tengo ese por el mismo problema que tengo con el internet, que tengo con este. Vamos a salir del juego y vemos entonces en el próximo. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tus comentarios, que son muy importantes para nos vemos en el próximo video.